Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí y seguimos en el Tour de Francia 2014 con el Lampre. Ahí veis la clasificación general, estamos líderes con Rui Costa y bueno, gente como Purito, Contador, aparecen ahí, pero a tiempo ya nuestro, están ahí con diferencias, pero bueno, vamos a afrontar esta tercera etapa, una etapa llana, donde seguramente se dispute al sprint entre Cambridge y Londres. Todavía seguimos en el Reino Unido, por tanto, este Tour de Francia, que bueno, es un poco, madre mía, yo pensaba que solo iba a ser la primera etapa en Reino Unido y qué va, ¿no? Ahí lo veis. Bueno, ahí veis el desgaste ya, ¿no? De los ciclistas, sobre todo Ferrari es el que más desgastado está. Lo que vamos a hacer es, bueno, ahora mismo elegir a, pues aquí da igual, venga, a Pozzato. Y vamos a dar gel energético de este tipo. Pues yo te diría que a todo el mundo, ¿eh? Te diría que a todo el mundo, venga, sí, todo, vamos, quiero decir, a todo el mundo. En los dos avituallamientos, veis que el avituallamiento en esta etapa llega muy pronto, ¿no? Llega tras el sprint especial, son solo 158 kilómetros, solo entre comillas, y bueno, pues va a ser una etapa para Pozzato, para Modolo, para Ferrari, y para, bueno, intentar mantener el maillot amarillo, aunque no me preocupa mucho esto, ¿eh? Es una etapa llana, por tanto, estar pendientes del viento, de los posibles cortes y poco más. Y una vez hecho aquí la presentación, ahí veis a Pozzato, que es el líder de la montaña, pues lo voy a dejar aquí. Y si os parece, nos vemos dentro de unos kilómetros, si se forma alguna escapada del día o lo que sea. Bueno, pues seguimos controlando a Pozzato. Ya se ha formado la escapada del día. La forman Marcato, Bennett y Lancaster. Pues tres corredores con pocas opciones, incluso de luchar por la victoria de etapa, yo creo. Los cogerá el pelotón. Están a 2:40 ya de diferencia. Y bueno, lo que me ha gustado es que nada más empezar la etapa. Ya viene con una configuración. Esto no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la máquina, ¿no? Han puesto a Sherpa a cubrir a Rui Costa, a Niemiec a cubrir a Modolo y a Cunego y a Ferrari a pasar al relevo con un ritmo de 50, por tanto, con un ritmo bastante flojillo. Y así lo he dejado, ¿vale? Luego, como yo controlo a Pozzato y Pozzato es un todoterreno tirando a sprinter, pues me puedo venir aquí un poco, ¿veis? Aquí a tirar, ¿no? A tirar del carro, ¿no? Lo puedo poner así, así, y aquí tiro un poco del pelotón, un poquito más fuerte, ¿eh? Un poquito más fuerte que lo hacen, pues que lo pueda hacer Lotto, Giant o Omega Pharma, que son los tres equipos que normalmente están en cabeza de cara al sprint de Greipel, de Cavendish y de Kittel y de Degenkolb. Quedan todavía bastantes kilómetros para el sprint y entonces nos vamos a ver ahora. Ya sabéis que, bueno, pues formato resumen, esta etapa va a tener poca historia. Nos vamos a ver en los dos sprints, sobre todo. Nos vamos a ver aquí y, las caras y nos vamos a jugar la etapa de esa manera, ¿no? Espero que no haya ninguna sorpresa porque el viento es moderado, ahí lo veis. Entonces es una etapa con viento y hay que tener cuidado, ¿eh? A que no se produzca ningún corte y si se producen, que nos pille con Rui Costa, como le veis, pues ahí, ¿no? Ahí adelante, está ahí protegido por Sherpa, nuestro líder. Nos vemos ahora. Bueno, pues estamos preparando el sprint especial. Vamos a avituallar a todos los corredores de nuestro equipo. Estamos ya con Modolo directamente y veis cómo aceleran, ¿eh? La diferencia con los escapados que es bastante grande, pero poco importa, lo que importa es hacer bien el sprint y no que no haya cortes y que si haya cortes, si hay cortes, que nos pille con los favoritos, vamos, con Rui Costa y con Ulissi y tal en cabeza, básicamente es eso. Bueno, estamos aquí a rueda de Degenkolb, de Sagan, de Cavendish también están tirando, fíjate cómo tiran, ¿eh? Aquí los jabatos de estos equipos, ¿no? La verdad es que tiene que ser una gozada hacer un tour con esta gente en estas etapas, ¿no? Puedes liarla en llano, pues de una manera increíble. Bueno, ponemos ya aquí el plato grande. Yo ni preparo el sprint ni nada, solo con Modolo, ¿vale? Luego en la meta sí lo intentaremos hacer. Preparar algún trenecito con Pozzato y Ferrari.
Vamos a ver, bueno, me estoy quedando aquí muy encerrado, ¿eh? 3 kilómetros. Vamos a ver si puedo unirme a un carro. Bueno, aquí está Sagan, pero está muy atrás. Está muy atrás Sagan. Oh, ¿cómo tiran, no? ¿Cómo tiran ahora? Si queda mucho. Amigos, ahí está Christoph. Va a haber un corte, ¿eh? Aquí hay un corte. Vamos a ver, se han quedado solos tirando. Estoy muy atrás. Vamos, 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 vamos. Bueno, pica para arriba. Pica para arriba y sprintan ya. Vamos, 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 vamos. Hay una curvita. Venga, 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 Modolo. Vamos, Modolo. Madre mía, ¿cómo sprinta esa gente? Vamos a ver. Bueno, me van a pasar ahí tres. Aquí Peto ya. Y ahí está, pues Cavendish. Cavendish, Kittel y Greipel. Y después Modolo, que siempre está ahí cogiendo entre 8 y 9 puntos. Básicamente, bueno, han salido rapidísimo estos tres, ¿eh? Es que fíjate. Ni Sagan, yo tenía ahí la rueda de Sagan cogida y pensaba que iba a ser una buena rueda y qué va, ¿eh? Luego he visto a Christoph también, que viene ahí por ahí detrás. Galopén, que madre mía, cómo tira. Este es Christoph, creo, ¿no? A ver, sí. Pero nada, estos tres han ido muy rápido. Muy rápido. Bueno, vamos a ver cómo se estructura la carrera a partir de ahora. 4:35 con los escapados. Ahí se junta ya todo el pelotón, ¿no? Pues es un grupito esto, ¿eh? Esto me da mucho, mucho miedo siempre. Mucho miedo. Dan ganas de ponerte a tirar aquí, ¿no? Y de hacer aquí escabechinas o algo, pero claro, no nos favorecería. Bueno, vamos a ver si todo llega. Si todo se pone en normalidad. Ahí recibimos ahora el avituallamiento. Ahí hemos entrado ya en la zona de avituallamiento, que está aquí muy cerca del sprint. Y cuando queda muchísimo, quedan todavía 90 kilómetros para el final de la etapa. Bueno, este grupo que está aquí, pues todo de Omega, de Giant y de Lotto, ¿no? Y con los sprinters, ahí veis a Tom Boonen, a Christoph y a los gregarios rodadores de estos tres equipos. Y ahora, pues imagino que llegará el pelotón. Vamos con Pozzato, que estará aquí en el pelotón ya. Ahí está, bueno, está tirando aquí ahora Astana, no me digas por qué. Astana con Sky, ¿no? Como si fueran un poquito, y también Saxoban, ¿no? Como si fuera un poquito esto una etapa de montaña. Ahí están las diferencias, 4:32 y 5:10. Imagino que se dejarán ir, imagino que se dejarán ir. Pero bueno, los sprinters. Bueno, pues aquí recibimos el avituallamiento y nos vemos ahora cuando queden menos kilómetros ya para afrontar el final de la etapa, de esta etapa llana, aburrida puede ser, pero bueno, vamos a ver qué tal el final, a ver si en este sprint que haremos, llegada masiva, lo hacemos mejor que en la primera etapa, que fue un caos. Y bueno, a ver si Modolo puede ganar, oye, imagínate. Bueno, pues cuando faltan 45 kilómetros para la línea de meta, para llegar a la línea de meta, ahí veis la situación de carrera extraña que se ha producido. La gente que se ha metido en el sprint especial, ahí lo veis, 19 corredores están en un punto intermedio, aquí escapados a 2:42 de los primeros escapados y a 4:57 de un pelotón que, como vamos a ver, y lo vamos a ver ahora mismo porque voy a elegir a Pozzato, que le tengo frito en el día de hoy, están tirando los Sky aquí. Bueno, pues no sé para qué, ¿no? En realidad, esta situación de carrera no sería real bajo ningún concepto, y de ser así, pues tampoco Sky se pondría a tirar aquí por nada. También están preparados Astana por Nibali y también los Saxoban por Alberto Contador. Pero nosotros estamos aquí tranquilos, agrupaditos, con Modolo, con posibilidades de coger puntos y de ganar la etapa al fin y al cabo. Porque bueno, él es un sprinter, ahí lo veis. Y está ahí en el grupo este 2, que tienen grandes posibilidades de llevarse la etapa. Cualquiera de esos 19, bueno, cualquiera no, pero puede ser que el campeón, el ganador de esta etapa, esté en ese grupo, ¿no? En ese grupo de 19. Aquí, bueno, pues Sherpa cubriendo a Rui Costa y poco más, ¿no? Cúnego, que no está ni tirando, y además no lo vamos a poner a tirar. Lo podemos poner, mira lo que te digo, voy a poner a Niemek a molestar a estorbar en los relevos. Al fin y al cabo es una situación de carrera que me favorece con Modolo ahí, directamente ya con los sprinters. Es verdad que no le tenemos con compañeros. En el pelotón nos vendría, si estuviéramos, pues eso, todo el pelotón nos vendría mejor, porque utilizaríamos a Pozzato y a Ferrari para
para ayudarnos en el sprint, pero bueno, Modolo va aquí reservando, nadie le pide cuentas, ¿ves? Dejamos a todos pasar, venga a pasar, chavales, ahí está, cuidado, tampoco os canteéis. Y aquí pues le cogemos la rueda a Cavendish, que va aquí protegidito, y yo pues más protegido que él, no me he colado aquí como un extraño en este grupo. También hay un extraño ahí, como puede ser un poco Christoph, ¿no?, de Katiusa, que se ha metido él también solo de ese equipo. El resto son todos de Giant, de Omega y de Lotto, ¿no? Bueno, vamos a ver las diferencias, se están reduciendo, pero yo dudo, ¿no?, que a no ser que por atrás, bueno, por atrás, vamos a ver, si Cannondale se pusiera a tirar y algún otro equipo que no haya tenido aquí, que no tenga Sprinter, que ahora mismo no me sale, bueno, la Française de Ye podría ser, ¿no?, o algún equipo así, pues tendrían opciones. Eso sí sería normal, ¿no? Eso sí que podría ser real. El hecho de que esté tirando Sky no tiene mucho sentido. Y bueno, los tres de delante, yo creo que estos no tienen ninguna posibilidad de llevarse la etapa cuando quedan 34 kilómetros en esta etapa llana, que va de una ciudad que no me acuerdo, que creo que es Cambridge, hasta Londres. Y luego creo que queda otra etapa aquí en el Reino Unido, que no sé si es Londres, pues no sé, luego lo veremos. Y ahí está Modolo, a mí me cae bien este chaval. Modolo ahí le ves, además, bueno, es un tío que ahí le ves, ¿no? Pues ya te digo, un sprinter aquí metido con los grandes sprinter, pero el tío le echa ahí huevos, ¿no? Porque va cogiendo sus puntitos. Aquí hay una manera de poner clasificaciones. Ahí veis la clasificación general: Rui Costa, Sabanel, Betancourt, Valverde, Boeckler y Modolo, que está a 8 minutos, porque el tío cuando se pone en la carretera para arriba, él se desentiende. En la montaña, pues tenemos el maillot nosotros de puntos rojos con Pozzato, por raro que parezca, pero cogió buenos puntos ahí en la etapa 2. Aquí en los jóvenes me he dado cuenta que Ulissi puede ganar esta clasificación, aunque Betancourt o Kwiatkowski son duros rivales, o Thibaut Pinot, pero Ulissi está ahí como joven, bueno, lo puede hacer bien. Me gusta ese ciclista. Bueno, Marcel Kittel aquí en solitario, 50 puntos Greipel el segundo, Valverde, De Maré, ese es el que digo que podría estar trabajando por detrás para reducir la diferencia, y Modolo está el 11 con 23 puntitos, oye. Y bueno, pues las diferencias se están reduciendo, 3.35 con el pelotón a 2 minutos. El caso es que, a ver, esta gente se está pegando un calentón, que me gustaría que la siguiente etapa también fuera al sprint, y si fuera real el videojuego, pues podríamos meter a gente en escapadas o algo, y esta gente estaría fundida, porque para mí se están comiendo una de viento toda esta peña, ¿no? Excepto Kittel, Greipel o Cavendish, que ahí los veis, ¿no? Y Christoph, ¿no? Pues estamos aquí como los favoritos para ganar la etapa. Estamos aquí rezagados, los gregarios están a tope, a tope, a tope, a tope, y comiéndose todo el viento del mundo. Vamos a ver qué ocurre. Quedan 25 a meta. De un momento a otro, en el 20, yo creo, entre el 20 y el 15, voy a dar los habituallamientos aquí a Tokiski. Vamos a ir al grupito, Niemie, que está aquí molestando, y poco más, ¿no? Rui Costa, que está siendo protegido, es el que me interesa. No vamos a proteger a nadie más de momento, ahí está. Y bueno, pues sí, tirando Sky, que también se está desgastando, a mi modo de ver, de manera absurda. Pero absurda del todo, porque ya ves tú, no sé. Es que al final, fíjate, le están haciendo el trabajo a... Hombre, bueno, Boasson-Hagen podría ganar un sprint, ¿no? Podría ser, por eso lo podrían hacer, pero no lo están haciendo por eso. Ha salido un cartelito que avisaba de que lo hacían por la clasificación general. Bueno, tócate los huevos. Y Cannondale, que no aparece por aquí para tirar con Sagan. Sagan, que se ha estofado muchísimo en el sprint especial. Nosotros, que vamos a sprintar en todos los sprints especial que haya con Modolo. Ya lo dije yo el otro día, nos vamos a meter en todos los saraos, porque sí. Porque fíjate, luego nos llevamos buenas sorpresas con Modolo. Si tuviéramos otro habituallamiento diferente que no fuera este de la energía, podríamos estar aquí con muchas más posibilidades de las que va a tener Modolo, que va a tener posibilidad de hacer un buen sprint y poco más. Y bueno, cruzar los dedos para ver si gana o no, ¿no? Y bueno, pues ahora está tirando Sky aquí con mucha fuerza. Yo me voy a dedicar ya aquí a dar los habituallamientos. Selecciono a Niemiec, a Sherpa, a Modolo, ahora vamos con él, a Rui Costa, a Horner, a Ulissi, a Ferrari y a Cúnego. El ritmo que se está incrementando, 2 minutos solo de diferencia,
y aquí les damos el avituallamiento y Pozzato también se toma la medicina. Ahí está, ahí se lo toma Pozzato y nos vamos con Modolo, que estará aquí chupando rueda. Eso es lo que quiero. No sé si hemos cogido a los escapados, vamos a ver, a los tres de cabeza. Vamos a ponernos aquí con a rueda, no, a 58 segundos. Bueno, la carrera está bien bonita, ¿eh? Es una situación extraña, poco real, pero no deja de ser bonita. Fíjate cómo están tirando ahora de rápido. No sé qué hace Kittel aquí comiéndose todo el viento, ¿eh? En un segundo trenecito cuando quedan 14 kilómetros a meta. La verdad es que los gráficos y esto se lo han currado, ¿eh? Fíjate, parece pues eso, o por Londres, ¿no? Básicamente, fíjate que cuando quedan 14 kilómetros ya estás en Londres, ¿no? Yo no he visitado esta ciudad, pero pues sí, será grande, pero no creo que tanto, ¿no? O ahora se pondrán a dar rulos, quizá es un circuito, ¿eh? Porque todo esto de estar vallado puede que sea eso. Bueno, poniéndolo en auto veis que cambia también solo de plato, ¿no? Pone el plato grande, el plato pequeño, ese es el ritmo que lleva la máquina. Viene bien ponerlo en auto porque así te hipias, cuidado, 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 te pispas del ritmo que llevan, ¿no? Ese ritmo que fíjate que nos está dejando ahora aquí, por ponerlo en auto, nos está dejando fuera de juego. Y vale, vamos a tomarnos ahora el complemento alimenticio. Vamos a ver si llegamos a ellos porque aquí me estoy desgastando de manera absurda. Venga, 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 Modolo, llega. Vamos, por favor, madre mía, claro, es que estos son jabatos tirando, ¿eh? Fíjate que la distancia, la diferencia ya no se reduce. Cuidado que me caigo. No se reduce con el... No, vamos, el pelotón no la reduce, vamos a ver, 22. Eso es, a 22 segundos de la gente de cabeza. Sí, muy lejos. Bueno, vamos a ver, me tomo aquí el avituallamiento, llego al grupo de cabeza, me he desgastado de más aquí y vamos a ver, ¿eh? Aquí cojo la rueda de esta gente, que es que va rapidísimo, macho. Van rapidísimos, ¿eh? Fíjate cómo se me ha desgastado la barra amarilla de ese esfuerzo que he tenido que hacer, por otra parte absurdo. Pero fíjate cómo van aquí las gacelas tirando. Quedan 5 kilómetros. Por atrás no sé qué decirles. Bueno, imagino que carta blanca a todos. Y ahí está, cabeza de carrera. Ya, bueno, han cogido aquí a los escapados. Este Lancaster que estaba escapado, que debe de estar más frito que una patata. Y ahí está Henderson, Galopén. Aquí no puedo ponerlo en auto ya, está claro. No puedo ponerlo en auto, ahora estoy en plato pequeño. No puede ser, poner grande, Modolo. Eso es, y aquí puedes elegir el tren, que podemos ser de Lotto, podemos ser de Omega o podemos ser de Giant, de los que queramos. El ritmo es altísimo. Ahora voy a tener que machacar el botón del sprint. Tom Bonen aquí tirando fortísimo, fortísimo Tom Bonen aquí para Mark Cavendish. Quedan 2 kilómetros. Uy, 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 madre mía, casi tenemos una caída. Venga, 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 cuidado, están tirando ahí a muerte. Yo ya le empiezo a meter aquí. Cuidado que hemos tirado el sprint muy pronto. Vamos, vamos, Modolo, vamos, vamos, vamos a muerte. Venga, 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 nada, no sé quién va a ganar. Aquí me fundo ya, me fundo y madre mía, victoria para Kittel, Cavendish, Greipel y Modolo, que creo que hemos entrado en una séptima posición. Uf, qué difícil es ganar aquí, sextos, por tanto, sextos. Bueno, Kittel, Cavendish y Greipel, que están en un nivel por encima. Degenkolb, Kristoff, Modolo, Henderson, Bonen, Renshaw y Tony Martin. No hemos podido hacer nada y vemos el nada por ganar la etapa, digo. Muy, me parece dificilísimo. Difícil porque es que llevan un ritmo. Y bueno, no lo hemos hecho mal desde el punto de vista de que he tirado pronto el sprint, pero me he quedado ahí descolocado, ¿no? En la última curva he perdido ahí unos metros que ya no he podido remontar. Bueno, aquí no sé qué pasa. Bueno, ahí habéis visto el podium que salía Pozzato y de la montaña y también habrá salido, imagino, porque no estaba mirando la pantalla, la verdad estaba perdido, pues no sé si ha salido o no Rui Costa, que es el líder, creo yo, ¿no? O igual no es el líder, claro, por eso no ha salido, porque no lo va a ser. Bueno, no han picado tiempo entre esta gente, pero vamos a ver por qué entre... A ver, clasificación de la etapa. ¿Esto qué es? Vale, es que esto enseguida, eso era de la etapa 1. Aquí etapa 3, aquí lo vemos, Modolo sexto a 1.42. Ha entrado el pelotón con Demare, Matthew Goss, Sagan, Bouhanni.
pues es que tienen dos buenos sprinters, la Frances Deje, Benatti y bueno, Tyler Farrar también se ha quedado fuera, Elia Viviani, Van Avermaet, Guardini o José Joaquín Rojas. Esos sprinters se han quedado fuera de la lucha de la etapa, una etapa que ha vuelto a ganar. Mira, Niemiec y Sherpa han quedado los últimos. Niemiec ha quedado el último. Ha perdido mucho tiempo además. Kittel que ha ganado la primera, segunda para Rui Costa, tercera para Kittel. Vamos a ver, aquí no ha habido clasificación de la montaña, hoy no ha habido puntos. Modolo que ha cogido 29, los jóvenes que patatín, que patatún. Ahí está Gian que ha ganado hoy. La combatividad para Lancaster y el premio en metálico, pues que solo hemos podido coger 1.080 euros entre la clasificación de la montaña que repite Pozzato, repite Mayotte, y la clasificación de la etapa de Modolo que ha quedado sexto. Vamos a ver la general. Pues mira, Tony Galopin, el líder. Tony Galopin, el líder de la general, me hace gracia y me gusta. En realidad me gusta, que ahora lleve el Mayotte de líder, lo lleve Lotto. Nosotros nos quedamos sin haber perdido tiempo con los favoritos. Veis que las diferencias siguen siendo las mismas. Rui Costa le saca pues 51 segundos al contador. Y así, ¿no? Pues 1 minuto 12 a Nibali y tal. Y vamos a volver a ver a Froome. Me voy a deleitar con esto, ¿no? Con ver que Froome pierde con nosotros 1.48, ¿eh? Esto puede que sea agua de borrajas, pero bueno, mola verlo. Y aquí, pues la general de la montaña está con Pozzato primero, la de puntos con Kittel, los jóvenes que no se han movido, sigue Betancourt, equipos está primero el. Esto es Omega, sí, Omega Pharma Quick Step. Lancaster lleva la combatividad por mucho, lleva 288 kilómetros escapados. Madre mía, escapado. Y la general aquí de. El premio en metálico, aquí qué ha pasado, esto es de la etapa, de verdad te digo yo que es un sarao esto a veces, ¿eh? Bueno, aquí no, sí, total acumulado en el tour, 21.280 euros que tenemos. Y nada, vamos a ver el perfil de la siguiente etapa, aquí lo veis, llano, viento fuerte, habrá que tener cuidado y ya sí, pisamos tierras francesas, Le Touquet-Paris, Pledge, Lille. Bueno, Lille, ese sí, Lille es la ciudad esta que linda ahí con Bélgica en el norte y a 100, 161 kilómetros. Viento fuerte, repito, habrá que estar pendiente y perfil llano. El 8 de julio, una etapa a medida de los sprinters. Sería una sorpresa que no terminase en una llegada masiva. Podemos hacer el reconocimiento, podríamos jugarla ya. Así engancha el juego de una manera bastante peligrosa. Y ahí veis, ¿no? Los favoritos, Cavendish, Kittel y Greipel, que de verdad están a un nivel superior de otros sprinters en este videojuego a día de hoy. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos hecho sextos con Modolo, que está el tío ahí peleando en una etapa bastante rara. Pero bueno, victoria para Kittel. Perdemos el maillot con Rui Costa. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós. Chao, chao.